puede salir de aquí. ¡Deténgase! Antonio. ¿Qué? Me estás aplastando. Creo que no debería moverme teniendo en cuenta que me han disparado por la espalda. ¿Cómo lo sabes? Pues... porque... ¿Qué coño pasa aquí? ¿Qué coño pasa aquí? ¡Joder! Te lo dije. Es todo un sueño. ¡Cállate! ¡Cállate! Ya. Ya sé lo que es todo esto. Es una broma de esas de la tele con cámara oculta. ¡Muy bien, de verdad! ¡Lo habéis hecho de puta madre! ¡Me ha gustado mucho, pero vale ya! Ahí hay alguien. ¿Dónde? Arriba, en la azotea. Yo no veo nada. ¿A dónde vas? Venga, Antonio. No le des más vueltas. O te vas a volver loco. Hola, César. Creo que va siendo hora de que me presente. Me llamo Serge Duvernois. Soy representante de Life Extension. Nos conocimos hace... 150 años. ¿Pero qué dice usted? ¿Es que todo el mundo se ha vuelto loco o qué? No hay ningún mundo. Todo lo que existe está en la mente de este caballero. Incluidos usted y yo. ¡Claro! ¿Quiere que le rompa la cara a ver si le duele? Inténtelo. Ellos pueden hacer que desaparezca usted ahora mismo, como el resto de la gente. ¿Y quiénes son ellos, si puede saberse? Ellos son la compañía. Life Extension. Saben todo lo que estamos diciendo. Saben... hasta lo que pasa ahora por la mente de César, un instante después de que lo piense. Pero bueno, vamos a ver. Si esa gente puede hacerme desaparecer, ¿por qué no lo ha hecho ya? Sería virtualmente incorrecto, teniendo en cuenta que usted acaba de salvarle la vida. ¿Virtualmente incorrecto? Pero bueno, ¿usted se cree que yo soy un imbécil? No. Al contrario. Usted es un gran tipo. Y un personaje muy necesario para César. Un personaje. ¿A dónde va? A buscar a alguien. Ya no hay nadie. La gente ya no es necesaria. ¿Por qué no me habéis despertado antes? Solo tenías que pedirlo. Claro que esto era realmente difícil porque, en teoría, no podías saber que estabas soñando. ¿Desde cuándo? ¿Recuerdas el día de la discoteca? Aquella noche, cuando te quedaste dormido en la acera, fue la elegida para hacer el empalme. ¿Qué empalme? El empalme entre tu vida real y tu vida virtual. Un empalme de 150 años que no sentiste pasar porque estabas muerto y congelado. Cuando despertaste, ya nada era real. Lo que pasó de verdad, lo borramos de tu memoria. ¿El qué? Tú nunca volviste a ver a Sofía. Y los médicos nunca fueron capaces de rehacer tu rostro. Te despertaste en aquella calle con una resaca espantosa. Te encerraste en tu casa durante meses. Hasta que un día te enteraste de que existíamos. Viniste a la oficina, firmaste el contrato y luego
Te suicidaste. Y yo pagué para esto. Pagué para que Nuria reviviera y se convirtiera en Sofía. Pagué para que mi cara volviera a ser la de un monstruo. Pagué para vivir esta pesadilla. Pagaste para vivir lo que te dio la gana. Nosotros solo hemos puesto el escenario y los personajes. Tu infierno te lo has inventado tú. Intenté advertirte en aquel bar. Te dije que todo dependía de tu mente. Basta con que lo desee. Por ejemplo, ¿puede volver ahora Antonio? En el edificio no hay nadie. Pero no pueden haber hecho desaparecer a 4 millones de personas. Ya has superado tus miedos. Si quieres, podemos intentarlo de nuevo y hacer que vivas el mejor de los sueños, con dinero, con amigos, con Sofía o con la chica que se te antoje. Solo tienes que pedirlo. No quiero soñar más. ¡No es un sueño! César, escúchame. Esto es real. Este tío es un farsante. Vamos a la calle a buscar a la gente. No le hagas caso. Es lógico que se comporte así, pero es todo apariencia. En realidad, no siente nada. ¿Que no siento nada? ¿Que no siento nada, hijo de puta? ¿Qué sabe usted lo que yo siento? No le escuches, César. No es real. ¡Sí! ¡Soy real! Tengo mujer. ¡Y 2 hijas! Su personalidad está diseñada para que en estos momentos diga lo que está diciendo. ¿Dónde están mis hijas? Dios. César, la compañía te ofrece otra posibilidad. En 1997 era imposible reconstruir tu cara, pero ahí fuera están en el año 2145. No te creerías la de cosas que puede hacer la cirugía. Si quieres, puedes despertar y vivir en el futuro como una persona normal. ¿En el futuro? Tienes que elegir. ¿Cómo podría despertar? ¿Cómo despertarías de la peor de tus pesadillas? ¡No, César! ¡No sigas escuchándole! ¡Todo esto es un montaje de tus socios! ¡Quieren que te suicides! Ya se suicidó una vez. Ahora no será más que una formalidad. Voy a hacerlo. Muy bien. ¿Tienes algún deseo antes de morir? Que esos de ahí fuera lean mi mente. ¿Sois? No lo sé. No sigas sufriendo. Todo está en tu cabeza. Es todo psicológico. Vamos, César. ¿Qué pasará con ellos cuando despierte? Es inútil prolongar esta despedida. Aunque creas que son tus amigos, solo son imágenes. Ese señor no está llorando de verdad. Me acordé.
acordaba, pero tengo vértigo. Entonces no mires. Adiós, César. Tranquilo. Abre los ojos.